El mundo es de los que perseveran con valor y constancia, de los que dejan el corazón en todo lo que realizan, de los que se caen y se levantan, de los que sueñan, de los que triunfan y los sentimientos que producen esos segundos que definen el ganar o perder. Escuchar los gritos de las personas que intentan dar fuerzas para seguir adelante. Ese último tramo donde gran cantidad de emociones entran al corazón. Fallar no es una opción. Se pretende ser el mejor. Esa es la meta a seguir en cada competencia, en la cual la más importante y grande de todas comienza con la vida misma. Ejemplo de todo ello es uno de los jóvenes atletas paralímpicos de Guadalajara, Jalisco, Miguel Alejandro Peña Gutiérrez, o como le gusta ser llamado, Maico. Nació el 30 de mayo del 2002 en Guadalajara, Jalisco. Sus padres, Miguel Narciso Peña y María de los Ángeles Gutiérrez. Una familia llena de luchas constantes, pero también gracias a ello, están llenos de amor, que es el pilar que los mantiene unidos. Pues era muy inquieto, era muy travieso, era alegre, siempre ha sido alegre. Michael era un niño muy inquieto, muy travieso, muy preguntón, parecía como un periquito. No nos dejaba comer porque tenemos que callarlo. Muy terco de lo que él quería siempre. Y pues muy feliz, se veía contento. A los 9 años y medio por ahí empecé renqueando. No podía caminar muy bien, digamos. Me llevaron con el doctor y me hicieron varios estudios, pues. Después de que pasó un tiempo y ya hicieron sus análisis y todo, diagnosticaron que tenía un tumor de cáncer, un osteosarcoma, en la rodilla derecha. Entonces me lo tuvieron que amputar para que no se vayan células cancerígenas en mi cuerpo. Pues yo la verdad no quería que le amputaran su pierna, pero pues se tenía que hacer, si no se le iba a ir por todo el cuerpo y pues ya acepté, porque los doctores me decían, ya cálmese señora, yo estaba muy mal, me decían, ya cálmese señora, mire, ¿qué prefiere, la vida o la pierna? Dice, su hijo va a estar muy bien y pues todo va a salir bien, dice. Cuando le amputaron su piernita fue lo más difícil que he pasado yo, porque siempre estaba seguro de que era muy fuerte para eso, pero no, se me arrebasó. Yo había vivido el cáncer con conocidos, pero no muy cerca, con familiares. Me sentí pues impotente. La vida me cambió, David, totalmente. Y no podía hacer nada. O sea, es una cosa de como impotencia, que no puedes más que aceptarlo y tratar de estar bien. Pues yo creo que se sintieron mal. ¿Quién no se sentiría en una situación así? Se sintieron mal. Mi hermana no estaba de acuerdo, mi papá pues tuvo un colapso, mi mamá pues no sabía qué hacer, pero yo les dije que todo iba a estar bien, que todo era por bien mío, y ellos lo sabían. Al principio pues obvio, luego pues te sientes un poco mal, pero después ya no estás tan mal, ya que no se sabe vivir la vida alegre. Maico tomó el cambio como una nueva oportunidad de innovar en la vida y así poder realizar las cosas de una manera distinta, con resultados sorprendentes. En su rehabilitación, despertó en él la pasión por el deporte, debido a que le ha permitido probar diferentes disciplinas. Pues me sentí bien, me sentí que podía volver a hacer las cosas normales. Lo normal, ir a la escuela y entrenar también, entrenar deporte. Nunca miró para atrás, él decía que todo Diosito lo hizo por algo. Esos momentos muy, lo veía muy fuerte. Yo decía, piensa otra cosa, no piensa en lo que le está pasando. Entonces, es uno de los momentos muy, muy padres. ¿Sí? Comencé como a los 11:30, 12. Comencé a hacer deporte, me invitó el CODE,
por medio del Teletón a hacer este powerlifting, así se llama, levantamiento de pesas, y a competir en paralimpiadas. Con esfuerzo, dedicación y entrega, mejora cada día más en cada una de las disciplinas que practica. Practico powerlifting, levantamiento de pesas. Ya tengo como 3 años en ese deporte. Y básquetbol en silla de ruedas. Y tengo como 6 o 7 meses en ese deporte. Ah, y también entré a natación. Tengo ya como 1 mes en natación. Pues le encantan todos los deportes. Ya quiere meterse que a natación, quiere que básquetbol. Y la verdad que ya de tantos esos deportes, yo ya no sé ni cuál de veras le guste, pero sí le gusta mucho hacer deporte. No estoy cansado. No me siento cansado y no estoy cansado, porque así es a veces en el entrenamiento, que a veces uno ya no puede más. A seguirle pegándole duro aunque estés cansado, pues, pero teniendo la mente que no estás cansado y literalmente pues le vas a seguir. En cada una de las competencias se ha colocado en los primeros lugares. Participó en los Panamericanos de Sao Paulo, Brasil, donde obtuvo el segundo lugar levantando 63 kilogramos, llevándose la medalla de plata para México. En varias gané bronce y plata, y en este último, que fue Colima, la Paralimpiada de Colima, gané oro. Fue algo increíble, algo... No se tienen palabras exactas, porque es una alegría que lo tienes que vivir. La verdad es que no tengo una explicación clara. El quien ya lo haya experimentado y vivido sabe de lo que hablo, pero me sentí muy, muy bien. No sé, el hecho de ir a competir, nomás a competir, o sea, si gano alguna medalla, pues qué chido, pero el sentimiento de ir a competir. También porque me gusta el ejercicio, me encanta hacer ejercicio. No sé por qué, pero es algo que tengo que hacer ya, si no, tengo mucha energía de sobra. Entonces, a mí me gusta hacer deporte, pues porque me gusta. Me levanto a veces a las 7 de la mañana y ya me cambio y bajo a desayunar. Y ya desayuno, veo otras, qué otro quehacer tengo, un quehacer, pues, y ya de ahí me voy a la escuela a las 9. Y de la escuela salgo como a las 2, 2:30, o 3 a veces. Y ya de ahí me paso al entrenamiento de pesas. Y ya de ahí de pesas, que salgo como a las 6. Me voy al de básquet, que empieza como a las 7, y de ahí hasta las 9. Y ya llego a mi casa, me cambio, ceno. Y hago la tarea y si tengo chance, veo, no sé, un capítulo de algo, una serie. Y ya me duermo como a las 11. Para él, no hay peor discapacidad que la que existe en nuestro interior y nos impide convertirnos en mejores seres humanos. No creo que haya límites. Los límites te los pones aquí en la mente y tú decides si lo quieres hacer o no. Es tu decisión. Todo está en ti. Todo está en ti. Si quieres, si lo quieres, puede. Nunca me rindo. Pues espero que sea feliz y que esté contento con lo que él quiera. O sea, lo que él quiera, yo lo voy a apoyar al 100. Pero espero que sea feliz. Lo principal es que esté feliz y que realmente sepa lo que él quiere. Ahorita tiene una edad que quiere de todo, que hace muchos deportes, quiere. No sabe lo que quiere en la escuela, pero esperemos que ya después se asiente y piense lo que quiere. Bien. Un gran deportista que estudie mucho, eso espero de él. He aprendido muchas cosas de él, de que él ha sido tan fuerte,
él sale adelante, que a veces nosotros teniendo las dos piernas no hacemos lo que, pues lo que ellos a veces hacen, lo que él hace. Y hemos estado muy orgullosos de él, con sus medallas y con todo. Así es. Sí. Es una historia que todavía no se acaba de escribir, porque le quedan muchas victorias y medallas que obtener. Tiene mucho que ofrecer, un futuro que demostrar y un presente que defender.